Se hablaba de una, de una empresa que tiene que ver con rutas, rutas guiadas por espacios naturales, por rincones de Almería. Chulísimos. Da la impresión, a veces, solamente a veces, de que somos los propios almerienses los que no conocemos demasiado nuestra propia tierra, nuestra propia provincia. ¿no? Y bueno, eso es una manera de hacerlo. Eh, se llama Ecoaventureras. Eh, lleva funcionando esta empresa pues relativamente poco tiempo, pero la verdad es que. Y con, con, con éxito ha mostrado interés el personal. De hecho, mañana mismo hay una ruta por, por el Parque Natural, por Cabo de Gata, concretamente. Eh, Ana Parra, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Te agradezco aquí. el paseito que te ha dado, que llegas desde Carboneras, que sí. es donde estás ahora mismo. Sí. ¿sí? Bien, allí está Ecoaventurera y de allí te mueves un poco, ¿no? Sí, de ahí, ¿sí? ahí me voy moviendo los diferentes Esto es una, una aventura empresarial, a ver cómo sale. ¿no? Exactamente. Me, me estabas contando hace un momentito que desde junio, prácticamente, cuando ya se empezó, se podía hacer alguna que otra cosa, ¿no? Nos hubiera gustado comenzar en marzo, ya estábamos preparados para ello, pero, uh -huh. bueno, o sea, hemos tenido que retrasar un poquito la cosa, no pasa nada. Sí, pero está bien, y me, estábamos comentando, mientras que veíamos el reportaje de, de ese entrenamiento de las chicas de, de gimnasia artística. Que, que en este tiempo sí que has hecho alguna cotarruta, grupos reducidos, no mucha gente, 10, 15 personas a lo sumo por allá. Exactamente, ¿no? pero mi intención es que mis grupos sean así, que sean reducidos para que sean también unas experiencias más únicas y personalizadas. Uh -huh. y, y bueno, son para chicas. Eh, en principio, bueno, también he tenido algunos grupos mixtos, sí. pero porque han concertado conmigo hacer la experiencia que ellos han solicitado en un día y, pues, por supuesto, sin problema, igual que si fueran familia, no sí. habría ningún problema. Vamos viendo algunas imágenes, Jorge, mientras que charlamos con, con Ana, para que vean un poco, bueno, algunas de las rutas, el, el grupo de gente y demás, ¿no? Los canales, ahí ponían. Hay sitios, yo no sé si a ti misma también te está sirviendo un poco para conocer la provincia de Almería, ¿no? Es impresionante que yo nunca dejo de descubrir, pues muchas veces que haya ido a un sitio, sí. siempre encuentro otro rinconcito que no había estado ah, nunca. Algo diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Hasta ahora cuántas habéis hecho? ¿Cuántas rutas? Pues he hecho... Eh cinco o seis ya desde junio para acá estuvimos haciendo la ruta desde San José a, a Cala de, de Medialuna que esa nos tiramos todo el día con ella uh -huh. un grupito genial eh, hemos hecho también la de Sorba varias veces la del el río Agua como día. tú decías eh, mañana me voy a hacer eh, Cabo de Gata eh, la zona del faro Cala Rajada todo uh -huh. esto eh, que también es muy bonito. Y bueno, tengo en varias diferentes, también hemos hecho padules, que padules. es impresionante, las imágenes que se están Estoy viendo ahora mismo, es eh, eh, allí en Padule. Las padules. pozas de padules. Sí, en los la, canales. Uh -huh. Esto es. Y es genial, yo ahí tengo muchos rincones que me enamoran y este es uno de ellos. ¿Sabéis y... qué, qué pasó con, esta, con este espacio natural? Que le... Digamos que lo popularizó en, en esto. En, en un videoclip de una de sus canciones aparecían las pozas y aquello fue un descubrimiento cuando han estado ahí toda la vida, ¿no? Pues sí, pues Pero sí. lo que suele pasar con esto, ¿no? Sí, suele pasar. Pero en fin, bienvenido sea conocerlo y, como digo, conocer nuestra propia tierra que tiene sitios chulísimos. Desde luego. ¿Esto cómo lo hace, Ana? Imagino. Eh, eh, Tú antes vas para conocer un poco la ruta sobre el terreno, saber por dónde tirar, por allí, por allá. Efectivamente, yo voy y me pierdo primero. <laughs> es. A mí me encanta Li perder. Literal, ¿no? Literalmente. Te dejas perder. Me dejo perder. <laughs> Luego es imposible. Me pregunta la gente, ¿cuánto vamos a tardar? No lo sé. Bueno, no sé. <laughs> Porque yo he ido y me he perdido. Hasta que no lo hago de verdad con un grupo, no te sé decir. Y bueno. Pero bueno, pues eso lo voy planeando y lo voy, voy haciendo material fotográfico, vídeo, por lo mejor que yo puedo con mi humildemente, ¿no? Bueno, pues te lo curras. Está bien, ¿eh? y, y lo voy preparando para subirlo a las redes sociales, podés compartirlo, que vayan viendo, pues cuál es mi intención. ¿Y de qué, de qué distancias hablamos de esa ruta? Se por... Dos o tres kilómetros, la mayoría, por ejemplo, padule que vas todo el rato por agua, que bueno. tienes que ir muy pendiente donde pones los pies y todo eso, tiene como mucho un par de kilómetros, pero se disfruta muchísimo. Sí. ¿eh? la de mañana, por ejemplo, lo que vas a hacer en Cabo de Gata? La de mañana, así andando, también tiene que haber unos dos kilómetros por ahí, mm. igual. No lo tengo calculado porque la pulsera la tengo desde hace poco, pero sí, eh, como mucho un par de kilómetros para ir y, y otros dos para volver. Entonces ya te va conociendo la gente, coaventureras, ya se va Sí, sí va ya, ¿sí? ya me, van, me voy dando un poquito a conocer, entre, además tengo la suerte y le doy, doy muchas gracias por eso, y es que mi comunidad está repitiendo mucho. Eh, las chicas que ya han venido una vez eh, me preguntan para volver a asistir, mañana tengo dos chicas que ya son... Estupendo. Ya repiten, así y, que genial. Y aquello del boca a oreja, que es la mejor publicidad que existe, ¿no? También, igual, esas no. chicas han llamado a otras, así que genial. El, ¿El precio de estas rutas? Es que Me imagino que es algo que también puede interesar a la gente que está en casa. Pues depende, va a depender mucho de la, de la la del, del tiempo que invertamos en ellas y tal. Eh, por, suelen ir de 25 a 30 por hora, por lo menos ese es mi precio inicial, no sé si esto puede cambiar, uh -huh. pero la, la, está teniendo mucha aceptación así y es probable que se mantenga. ¿25 o 30 euros? Sí. Bueno. Que llevar mochilita, agua, comida... Sea. exactamente, sí, ¿no? y protección solar, claro, una gorrita. Claro. Mañana ya le he avisado que va a hacer mucho calor, así que, sí, que sí. no se le olvida a nadie, porque esto es muy importante. suele salir tempranito a hacer sí. la ruta? Ah, ¿no? Sí, sí. Además es muy aconsejable, o tempranito o ya que, que sea tarde y que y que se nos pueda llegar a oscurecer, pero lo ideal es por tempranito y luego, claro. pues cuando terminemos podemos reunirnos frente a una cerveza. Hay eh, una cosa que no he comentado y que, y que es muy importante en mi experiencia, porque no, no es que sean rutas, es que son experiencias uh -huh. en las cuales incluyo el tema del mindfulness. Eh, el mindfulness es la conciencia plena. En un entorno natural tan maravilloso como los que estamos hablando es increíble, porque estás teniendo conciencia plena con ese entorno y contigo misma mm. y es de verdad, una sensación que compaginarlo a los dos, de verdad que no podía quedar tan bien. Tú lo has vivido, ¿no? Esa sí, sensación. sí, sí, sí. Porque tú puedes intentar hacer una sesión de meditación en casa. Yo lo he hecho. Sí. Pero nunca va a ser igual que estar al lado del mar, pues, claro. sintiendo los oleaje, sintiendo la brisa. En un espacio natural, por ¿no? lo que tenemos. Es una pasada, ¿no? una auténtica pasada. Eso, eso, eso quería preguntarte, ya casi para finalizar. ¿Esas rutas solamente son por espacios naturales o también te acercan al, al patrimonio de la provincia? Si alguien quiere, ahora mismo y más con estas circunstancias, yo mi intención es quedarme en espacios naturales. Vale. Pero eh, yo conozco muy bien Almería Capital, soy guía oficial además de turismo, entonces no tengo ningún problema y además encantadísima. Enseño la ciudad que tanto adoro, que Almería es muy pequeña, pero es muy bonita y tiene tanto que, que sí, ver. Sí, sí. ¿Hay alguna web donde poder entrar y echar un vistazo? Sí. ¿Sí? Www bueno. Y el próximo proyecto para que le pueda interesar, sobre todo para la gente que venga de, de otros sitios que no sea almería, sí. va a ser una colaboración que tengo con una finca, con unos cortijos y unas casas rurales chulísimas, para eh, a modo retiro, durante cinco días, podamos vivir esta experiencia. Un retiro espiritual. Exactamente. Sí. Si me buscan en mis redes sociales, también tengo el link a esa página, Eco-Aventurera, eco -aventurera, y podamos Estupendo. saber más de esto. Que, que vaya bien, Ana. Suerte. Muchas gracias, Joaquín. Hasta la próxima.